Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a este Jugamos a Ghost of Tsushima. Estábamos trabajando en las misiones secundarias, estamos ahorita haciendo las misiones de Yuna. Entonces, rescatamos a una amiga de ella bastante rápido y la idea es ahorita continuar en la pista de Llegaste. esos enemigos. Entonces, vamos a ver qué pasa. Parece una fortaleza. Los hermanos Mamushi no quieren que nadie vea qué pasa tras los muros. Tienen un campo de esclavos. Ya estuviste ahí. Taka y yo somos los únicos que escapamos. ¿Cuándo estuviste encerrada aquí? En otra vida. Taka y yo éramos niños. ¿Recuerdas lo que pasó? Cada instante. Las golpizas de Kichizo. El hedor de Manzo. Y las manos mugrientas de Taizo. Mataremos a los hermanos y enviaremos un mensaje a su amo. Al Tan tendrá que salir. Muerte silenciosa. Me imagino que va a tener que hacer infiltración. Vamos. ¿Qué es esto? Una advertencia para el que piense en escapar. Los hermanos Mamushi siempre fueron crueles, pero nunca tanto. Altan saca lo mejor de las personas. Jin, no. No puedo hacer esto. No. No puedo volver ahí. No hace falta. Quédate. Yo me vengaré por ti. Que sufran, Jin. Por Taka. Por todas las cicatrices que nos dejaron. Por todos los trabajadores decapitados que solo pedían agua. Que sufran por mí. Seré cruel como ellos. Los decapitaré. No bastará. No después de lo que Altan les hizo. Los mataré donde duermen. Nadie me verá. Altan sabrá que nadie puede escaparse del fantasma. Los mongoles no dormirán por una semana. Hazlo. Jin, si algo sale mal, no dejes que te capturen con vida. ¿Quiénes son? ¿Cómo sé quiénes son? Esto es malo.
que no sé quiénes son. A ver. Ten, negue un bed. Muéstrame. Yuch bish bed, Jed. Nos pasa. ¡Estás muerto, samurái! Negue un bed. Vamos. Mereces algo peor. De la cabeza. Hoy. Quedan dos hermanos. No me haga daño, por favor. No le diré a nadie. Mejor esconderse mientras me encargo de ellos. Yeah.
Yo llevaré tu cabeza. El resto es para los insectos. Queda un hermano. Simon. Sé que lo vi. Retirémonos. ¿Por qué darle algo? Nosotros salimos. Tu cabeza por tu crueldad. Era el último. Debo volver con Yuna sin que me vean. Yeah.
Nunca más tendrán esclavos. Dime qué sufrieron. No tanto como merecían. Pero todos en Otsuna sabrán de su fin. Las atrocidades que cometieron. Por años. Y yo sabía. Pero no hice nada. Puedes hacer algo ahora. Un mensaje para Altán. Un mensaje escrito con sangre. Hagamos salir a los mongoles. Enviemos el mensaje. Quiero observar. Ocultémonos en el pastizal. Llamaré su atención. Míralos, corren como perros asustados. Altán se enterará de esto. Pero no bastará. Todos los esclavos de esa granja vienen de un hombre, el Lobo Negro. Entonces lo cazaremos y enterraremos a otro amigo de Altán. Buscaré al Lobo Negro en la costa, cerca de sus viejos campos de caza. Te veré ahí. ¡Tum! Estuvo bueno. Un poco complicado porque no te dicen dónde, pero está bien. Excelente. Bueno, continuaremos en la próxima entrega. Espero que les guste. Suscríbanse, denle like, campanita, etcétera. Saludos, hasta luego.